México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó consultar a los ciudadanos si en su gobierno se abren investigaciones contra expresidentes que implementaron políticas neoliberales y en cuyo mandato se agravó el problema de la violencia. Esta medida, explicó, aplicaría para los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los ciudadanos mexicanos decidirán libremente si se abren expedientes para procesar a los expresidentes de México, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, por impulsar las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y también la crisis de inseguridad y de violencia, dijo tras votar en la multiconsulta convocada este fin de semana. Informó que la consulta sobre los exmandatarios, así como sobre la creación de la Guardia Nacional y el Consejo Asesor Empresarial, se realizará el 21 de marzo próximo, en el natalicio de Benito Juárez. López Obrador declaró abiertamente que está a favor de la Guardia Nacional y en contra de juzgar a los expresidentes. Andrés Manuel López Obrador. Foto, Miguel Fuentes, Reforma. Yo estoy a favor de la creación de la Guardia Nacional y estoy a favor de que pongamos punto final a la historia horrorosa, trágica, de corrupción, y que iniciemos una etapa nueva, que no nos empantanemos persiguiendo a nadie, enjuiciando a nadie, que iniciemos una etapa nueva con cero corrupción y cero impunidad. Vamos a defender este punto, adelantó. El presidente electo confió en que para marzo ya se habrá aprobado una reforma al artículo 35 de la Constitución para quitar restricciones a las consultas ciudadanas. Ya está en trámite, los legisladores ya están proponiendo esta reforma, y consideró que habría tiempo porque ya no va a haber tortuguismo en las cámaras, ya no va a haber congeladora, dijo. Ya saben ustedes cómo era antes, se presentaban iniciativas y no se aprobaban, tardaban años y, si no le convenía a los hombres del régimen, mandaban las iniciativas a la congeladora, pero ya no va a haber eso, porque ahora hay un poder legislativo independiente, autónomo, surgido de un mandato popular. En esta nota, consulta ciudadana Andrés Manuel López Obrador. Some more.